Llegamos igual. Sí. Aquí tenés. Igual llegamos. Nos alcanzaron. Ya. Era una así. Gracias, madre. So voy a querer la recomendación. Yo quiero. Estamos en San Sebastián, donde compré ahorita las colchas. Las hicieron aquí. Buenas. Wow. Estos son los telares de San Sebastián. Aquí está el hilo. Estos son los telares artesanales. Estos en San Sebastián, San Vicente. Aquí están. Oh, wow. ¿Qué es lo que está haciendo? Una hamaca. Wow. Qué bonito los colores, ¿verdad? Bien vivos se ven. Tiene que ser reslucente, si no. Una hamaca con colores opacos. No los quiere la. No. Ya. Sí, yo tengo una ya, mi mamá me la regaló. Bonita. ¿California? Sí, no, en Las Vegas. Vega, ¿no? Ah, de Las Vegas venimos. De Las Vegas. Ajá. ¿Dónde hay billete? Y casino, el pues. Casino, ahí se menean millones de dinero ahí. Y pues como esto no es común allá, para uno es bonito. Es
Sí. Rino también, el bonito. En Rino, ajá, está 8 horas de Las Vegas. Y también ahí hay casinos, sí, pero es menos para allá. ¿Ya conoce por allá? Sí. No, yo estuve allá. Oh, sí, ya estuve allá, pues ya sabe. 16 años. ¿Y luego por qué? Pues se vino a hacer hamaca. Me mandó Tron. Oh, sí le creo. Tron está mandando gente a lo bruto. Sí, sí es cierto. 16 años allá en Cata, primera, tercera, segunda, cuarta. Y van dos, la primera y la tercera van en una púa. Uh-huh. Es un espacio. La que sujeta las orillas. Ajá. Entonces, cada dos van en un hoyo de esto. De las púas. Esta llama púa, peine. Entonces, de ahí agarra la segunda y la cuarta, van siguiendo. De ahí continuamente van primera, tercera, segunda, cuarta, primera, tercera, segunda, cuarta, primera, tercera, segunda, cuarta. Para que vaya saliendo el tachón. Pero para meter ese montón de hilo, ¿verdad? No, el problema es que esto, aquí cuando se termina la tela, aquí quedan unos nudos. Uh-huh. Ahí lleva una reglita, esa regla. Ah. Ahí va amarrado todo. Entonces cuando se termina, se quita la pita, la regla, se hace el nudo porque ellos vienen el nudo. Entonces queda sobrando una parte. Lo que se hace es que esta la pegan. Uh-huh. La van pegando, de ahí la pasan para acá, y ya cuando la pasan para acá ya queda para empezar a trabajar. Uh-huh. Yo toda la vida le dije el trabajo de loco, porque se hace y se deshace, así está. Por ejemplo, allá está un urdidor donde las se urden. Uh-huh. Allí se hacen, allí se hacen todas, allí se ponen todas las puertas que va a llevar la tela. Uh-huh. Hoy ya no es el mismo proceso de antes, se hacía enchilate, en almidón el hilo. Uh-huh. Y se salía a tenderlo. Hoy solo se trabaja con Teralina. Wow. Pero ya cuesta más. Ya el trabajo ya no rinde igual como antes. Sí. Porque el hilo de antes era más grueso. Uh-huh. Wow. Qué bonito. O sea, una abajo, una arriba, para ir poniéndolos allá para que vayan agarrando su forma. Qué curioso, ¿verdad? Esto lo trajeron supuestamente los españoles, lo trajeron cuando vinieron a... Ellos enseñaron esto. A robar el oro. Todo lo de acá, ellos lo intercambiaron. Sí. Ah. Pero pues qué bueno que todavía en San Sebastián se mantiene, ¿verdad? Se mantiene. Y yo creo que es la única parte. Y de allí en Guatemala. En Guatemala también hay. Vámonos, fue. Bueno, ahí nos vemos, cuídense. Fue un gusto. Gracias. Mantel. Mantel. Y esta es hamaca. Para mí es mantel. Sí. Está bien sencillo esta. Esta se es hamaca. Y la que está haciendo él. ¿Qué? Sí, me gustó cómo es así. Qué bonito cómo le queda. La señora, enrollando el hilo. ¡Ay! Ajá. Ahí vimos la vez pasada que lo estaban cuidándole. Mi papá y mi tío todos lo pudieron. Hicieron, ¿verdad? Antes. Mi papá dijo que está allá. ¿Qué está haciendo ahí, enrollando hilo, no? Oh, así era. ¿Usted lo hacía, verdad, tía? Cañones, cañillas. Le damos vueltas y hacíamos algo. Antes habíamos unos cañones que eran las pelotas así que le bajaba, malacate se llama esto. Ah. Pero hasta se bajaba de tanto.
eso para los manteles. Sí, para hacer la marca. Sí, para hacer las hamacas. Más rápido, ¿eh? Es lo que dice mi tía. Adiós. Gracias. Ah, no, son manteles de tortilla y la concha. No. Wow. Y aquí está todo hecho ya. Wow.